Es un gran honor de parte de la Arquidiócesis de Chihuahua el nombramiento que tiene para conmigo. Obviamente, pues es continuar con la obra que ya el Padre Becerra había iniciado junto con el Patronato Tonantzin y todas las personas que están involucradas en esta gran construcción. Creo que todos venimos de parte de Dios, de parte de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María de Guadalupe, como embajadores, como mensajeros, como encargados de construir esta casita para nuestra Madre del Cielo, poniendo cada quien nuestro grano de arena, cada quien colaborando, trabajando y haciendo todo lo posible para que esta obra llegue a buen término con la gracia y la ayuda de Dios y de todos nosotros. Así es. Padre, sabemos que este año fue un año muy difícil, pero con la ayuda de Dios sabemos que el 2021 van a mejorar mucho las cosas y pues qué mejor que al lado de usted para que nos lleve por este camino y que esta construcción se realice lo más pronto posible. ¿Algo que quiera decir a la gente que está viendo la transmisión? Pues confiemos en Dios que sí, que esta situación ya mejore, cambie y podamos empezar a realizar las obras que son necesarias para continuar este trabajo. Confiar en que Dios está de nuestro lado, que nuestra Madre del Cielo intercede y que también nuestro Padrecito Agustín Becerra intercede por nosotros para que esto se pueda realizar y trabajemos todos juntos, unidos y a la par con nuestra Madre del Cielo para esta obra que se pueda terminar y pues que mucha gente pueda tener la oportunidad de acercarse a nuestra Madre María, de tener este lugar para orar, para comunicarse con Dios nuestro Señor y que lo podamos presentar nosotros con la mejor actitud que tengamos. Así es, Padre. Y pues les damos la más cordial bienvenida a este patronato y pues a este proyecto. Y los queremos invitar también todos los domingos a la 1:30 de la tarde. Se oficia ahorita, pues por la pandemia estamos ahí medio detenidos. Por eso los queremos invitar a que siga las transmisiones que se hacen totalmente en vivo por la página de Facebook, que es Basílica de Guadalupe, Chihuahua, y también por la página de YouTube, que es Basílica de Guadalupe, Chihuahua. Y pues, si no sabe dónde están las instalaciones de la Basílica, pues aquí les queda este otro video para que cheque cómo llegar. ¿Dónde están las instalaciones de la Basílica? El Papa Juan Pablo II bendijo la primera piedra en su visita a Chihuahua en los 80s. Esta primera piedra fue colocada en diciembre del 2012, en el lugar donde fue, antes de la fundación de Chihuahua y Santa Eulalia, la primer ermita a la Virgen de Guadalupe por los misioneros franciscanos. Hoy en día, los avances son sustanciosos. Te invitamos a conocer y aprovecha para venir a misa todos los domingos a la 1:30. Aquí te mostramos cómo llegar. Por ejemplo, desde la catedral, la opción más rápida será accesando a la avenida Teófilo Borunda o Canal de Chubíscar y dirigirse rumbo a la Vialidad Sacramento. Una vez ahí, tomar la vialidad rumbo a Robinson. Sin más desviaciones, esta avenida te llevará muy cerca de las instalaciones de la Basílica. Solo tendrás que buscar el acceso al Cerezo del Estado y dirigirte hacia él. Una vez en la fachada del Cerezo, girar a la derecha rumbo a Laderas de San Guillermo. Y en casi 1.5 kilómetros, se encuentra la ermita y futura Basílica de Guadalupe, Chihuahua. Ahí verás por tus propios ojos los avances y la gran magnitud de este proyecto, al que aún le falta mucho por hacer y requiere del apoyo de todos. Juntos construyendo la Basílica de Nuestra Virgen de Guadalupe en Chihuahua. Sigue nuestras redes sociales para que conozcas más de este noble proyecto. Bueno, pues se pausa a veces poquitito ahí la transmisión, pero ahorita se corrige el internet, no se apure. Vamos a pedir para que la misa no haya ninguna pausa. Así es que los queremos invitar, los queremos seguir invitando para que comparta esta publicación, comparta esta misa y para que más gente pueda ver esta misa de gallo para la Virgen. Así es que vamos a ver un poquito también, ya nomás queda un solo video para comenzar con la misa, así es que vamos a ver este otro video.
El 5 de junio de 2013 se materializó el proyecto de construcción de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Chihuahua, con la donación de un terreno de 50 hectáreas en la zona conurbada entre los municipios de Aquiles Cerdán y Chihuahua, el cual albergará un complejo diocesano con una capacidad de 5.000 fieles. A través de la celebración de una misa presidida por el arzobispo don Constancio Miranda Weckmann, el 12 de diciembre de 2013, se colocó la primera piedra, la cual fue bendecida por el Santo Padre Juan Pablo II, dando inicio oficialmente a la construcción del complejo. En la primera etapa se construyó la Ermita de Guadalupe, la cual fue bendecida e inaugurada el 12 de diciembre de 2014. A partir de ese día, se oficia misa todos los domingos. Para beneficio de los peregrinos, en la segunda etapa se construyó la Calzada de los Misterios, la cual consta de 1.400 metros lineales de cemento hidráulico y enarbolado a su alrededor. A lo largo de esta calzada se colocaron nichos con imágenes representativas de cada uno de los 20 misterios del Rosario. Fue inaugurada el 12 de diciembre de 2017. En la tercera etapa se construyó la capilla dedicada a San Juan Diego, con capacidad para 180 personas, diseñada como un espacio elíptico para generar la sensación de cobijo y recogimiento. El edificio cuenta con dos niveles superiores que contienen un área para mausoleos. La construcción dio inicio en los primeros meses del año 2016 y fue concluida el 12 de diciembre de 2018. La cuarta etapa contempla la edificación de la basílica. El avance es sustancial, pues se concluyeron los trabajos para el mejoramiento del terreno natural, la construcción de la plataforma que albergará el total de los edificios de la basílica, así como la cimentación a base de pilotes para el cuerpo principal del templo. A la fecha, se cuenta con un avance del 98% en el armado de la estructura metálica, quedando pendiente la instalación de la cubierta exterior. Con la bendición de nuestra Santa Madre y gracias al amor y dedicación de todos los que participamos en este noble proyecto, seguimos avanzando. Estamos listos para comenzar con esta misa. Tenemos la danza de los indios Chichimeca de la parroquia de Santo Niño. Ellos son el grupo de matachines con el cual damos inicio a esta misa presidida por el padre Fernando Talamantes. Comenzamos con esta misa. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos a esta gran fiesta de nuestra Madre María, Reina del Cielo, María de Guadalupe, pidiéndole al Señor que por su poderosa intercesión derrame abundantes bendiciones sobre todos nosotros, sobre toda nuestra tierra de Chihuahua, sobre todo el país y todo el continente. Que Dios tenga bien escuchar nuestras súplicas y que el Señor nos conceda por medio de su palabra y de su Eucaristía seguir fortaleciendo nuestra fe. Para encomendarnos a Dios y celebrar de la mejor manera estos misterios, vamos a arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados. Dios Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz diciendo: Pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: No le pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: Oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad, tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas. Llena del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para cada uno de nosotros como cristianos católicos, cada fiesta que celebramos, cada ocasión en la que Dios nos concede la gracia de celebrar nuestra fe por algún acontecimiento sobresaliente, por algún acontecimiento importante en nuestra historia de fe, de iglesia, hay enseñanzas que ese acontecimiento deja para cada uno de nosotros como creyentes, y son enseñanzas que no caducan, son enseñanzas que van aplicándose según el tiempo y el momento en que lo celebramos hoy para cada uno de nosotros. Es el lenguaje de humildad, es el lenguaje de confianza en Dios, es el lenguaje de servicio y es el lenguaje de ternura. Tenemos que utilizarlo todos nosotros. Si queremos ser como Juan Diego, si queremos ser embajadores de María de Guadalupe, si queremos ser servidores en esta obra, en este reino, en esta vida de fe, en esta vida de cristianos, en esta vida de iglesia, tenemos que dejar ese lenguaje de imperio que a veces nos dejamos llevar por él muy fácilmente. María nos enseña cómo. María nos enseña a cambiar ese lenguaje de guerra, de violencia, de imposición, por un lenguaje que a Dios le agrada y que Dios se enamora de aquel que es humilde. Vamos a ponernos de pie para expresar nuestra fe diciendo juntos: Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que tanto amó al mundo que le dio a su Hijo único, y digámosle con fe: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que prepare el corazón de los fieles a recibir con gozo la venida de su Hijo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que dirija los pensamientos y las acciones de nuestros gobernantes hacia la justicia, la libertad y el bien de todos, principalmente de los más débiles, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que la venida de Cristo nos libre de la esclavitud de nuestros pecados, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que en el seno de la comunidad humana seamos levadura y testimonio de aquella alegría que nace de la certeza de que el Señor está cerca, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que esta fiesta de Nuestra Señora, Madre del Cielo, María de Guadalupe, anime la fe, la confianza y poner en Dios todo este caminar que Dios nos ha permitido tener hasta el momento, para que esta situación de pandemia cambie de una vez por todas y seamos bendecidos por la luz y la paz del Señor por intercesión de María, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos mandas preparar el camino a Cristo el Señor. Amén. Sentados. A los pies de Jesús, aquí sobre el altar, las intenciones de cada uno de nosotros aquí presentes. De manera especial pedimos por la salud de Jesús y David Flores. El Señor
reciba este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe y haz que este sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque en tu inmensa bondad has querido que la madre de tu Hijo, bajo el título de Guadalupe, fuera especial madre nuestra, refugio y señora, presencia viva en la historia de este pueblo tuyo. Ella, mensajera de tu verdad y signo materno de tu amor, nos brindó compasión, auxilio y defensa, y hoy nos invita a reconciliarnos contigo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo:
tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos la venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Constancio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cantamos el Cordero de Dios. Piedad de nosotros.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comienzas a esperar en la
les invito a realizar en este momento la comunión espiritual, agradeciéndole a Cristo nuestro Señor que derrama su bendición abundantemente sobre nosotros, los aquí presentes, y sobre aquellos que se encuentran en sus hogares recibiendo la transmisión de esta Santa Misa, para que Dios también en ellos siga haciendo su obra por medio de la Eucaristía. Repiten después de mí: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que acabamos de recibir en este sacramento, nos ayuden, Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pues con muchos nervios, con mucha alegría, con muchas emociones encontradas y con todo lo que yo puedo sentir y estar aquí, muy feliz de estar con ustedes. A partir de este momento soy ya el encargado y el rector de esta futura Basílica de Chihuahua. Les agradezco a todo el patronato de Tonantzin el esfuerzo realizado hasta el momento. Hay que seguir trabajando, hay mucho todavía por hacer. Ojalá que el Señor nos conceda terminar esta obra, verla realizada para gloria de Él, para favor de todos los fieles y creyentes en nuestra María de Guadalupe. Gracias por estar aquí presentes. Nos encomendamos a Dios, a sus oraciones. Pidan por nosotros, nosotros pedimos por todos ustedes. Con la alegría de haber celebrado nuestra fe, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Buenas noches, gracias. Bueno, pues esta fue la misa de gallo para todos ustedes, para todos los feligreses que no pudimos estar presentes en esta misa, pero que lo pudieron ver en esta gran transmisión. Y qué mejor que cantarle las mañanitas con un buen mariachi. Ellos son el Mariachi Internacional del Real. Y vamos a dar un fuerte aplauso para la Virgen y vamos a cantarle las mañanitas a nuestra Virgen Guadalupana. Ellos son el Mariachi Internacional del Real. Salve, niña hermosa, de belleza singular. Del Edén fragante rosa, hoy te
te vengo a saludar. En la tierra y en el cielo entonen dulce alabanza, danos la paz y el consuelo, eres nuestra esperanza. Santa, tu dulce nombre alabar, porque sois tan sacrosanta, hoy te vengo a saludar. Reluciente como el alba, pura sencilla y sin mancha, recibe mi alma, buenos días, paloma blanca. Qué linda está la mañana, el aroma de las flores despiden suaves olores antes de romper el alma. Mi pecho con voz ufana, gracias te da, madre mía, en este dichoso día, antes de romper el alba. Cielo azul, yo te convido en este dichoso día a que prestes tu hermosura a las flores de María. Yo te pido, gran señora, nos libres de todo mal, siendo nuestra protectora en tu reino celestial. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño con nuevo juguete, contento y feliz. Mandado no más.
hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy como un niño con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero quitarlo. Hermoso cariño que Dios ha mandado, no más para mí.
Va lleno de oraciones y promesas para que se lo entregues al Señor. Tú eres el orgullo de mi tierra, pues México escogiste para ser la casa donde el pobre le pudieras tu amor y bendiciones conceder. Convirtiera en una ofrenda y así entregártela, reina del cielo, la más amable, como un lucero maravilloso. Canto a la mujer
eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madrecita querida, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Recuerdo cuando estaba entre tus brazos, me enseñaste a caminar al fin. Me recuerdo recibiendo algún regaño, todo eso me recuerda tanto a ti. Si mentía no lo hacía, lo sabías. Divertido era esconderme tras de ti, hacer muchas travesuras en un día. Todo eso me recuerda tanto a ti. Mamá, palabra que nunca se irá, y mujer con bandera y fusil, capaz de dar la vida por mí. Mamá, promete que nunca te irás, y no quiero estar lejos ni de ti, no, pues soy un pedacito. Si mentí o no lo hacía, lo sabías. Divertido era esconderme tras de ti, hacer muchas travesuras en un día. Todo eso me recuerda tanto a ti, mamá. De dar la vida por mí, mamá, promete que nunca te irás, y no quiero estar lejos y de ti, no, pues soy un pedacito y de ti.
Desde el cielo una hermosa mañana. Desde el cielo una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos. Y eran mexicanos, eran mexicanos, su porte y su faz. Eran mexicanos, eran mexicanos. Pura alegría, sí, señor. Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anahuac. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía. Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego. Acercóse luego, acercóse luego, acercóse luego al oír y cantar. Acercóse luego, acercóse luego, acercóse luego al oír cantar. Diego la Virgen le dijo, a Juan Diego la Virgen le dijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo para hacer mi altar. Este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo para hacer mi altar. Y en la tilma entre rosas pintadas, en la tilma entre rosas pintadas, su imagen amada, su imagen amada, se dignó dejar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. En sus penas se postira de hinojos, en sus penas se postiran de hinojos. Y eleva sus ojos, hacia el Tepeyac. ¡Vamos!
México entero te brinda sonriente. Yo quiero decirte lo que tú ya sabes, que México te ama, que nunca está triste porque de nombrarte el alma se inflama. Tu nombre es arrullo del mundo, lo sabe, eres nuestro orgullo y México es tuyo, tú guardas la llave. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Yo sé que en el cielo escuchas mi canto y sé que con celo nos cubre tu manto, virgencita chula, eres un encanto. Por patria nos diste este lindo suelo y lo bendijiste porque era tu anhelo tener un santuario cerquita del cielo. Virgen ranchera, mi virgen morena, eres nuestra dueña, México es tu tierra y tú su bandera. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Virgencita, mi guadalupana, yo quiero ofrecerte un canto valiente que México entero te brinda sonriente. Yo quiero decirte lo que tú ya sabes, que México te ama, que nunca está triste porque de nombrarte el alma se inflama. Tu nombre es arrullo y el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo y México es tuyo, tú guardas la llave. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos puso en el cielo millares de estrellas. Despedimos con un fuerte aplauso al Mariachi Internacional del Real. Fuerte el aplauso. Y queremos agradecerles a todos ustedes, los que estuvieron presentes en esta transmisión, totalmente en vivo, aquí desde la Basílica de Guadalupe, en Chihuahua. Muchísimas gracias. Así es que les agradecemos mucho en nombre del Patronato Tonantzin Guadalupe y que tengan muy bonita noche.